La ludopatía es el deseo irrefrenable de seguir apostando a pesar de los estragos que esto causa en su vida. Esta es recurrente entre las personas aficionadas a los juegos de azar o juegos electrónicos, llegando a situaciones extremas que pueden afectar realmente a su pareja y la familia. Así comienza ¿Usted qué haría? Lo más difícil para un ludópata, como cualquier persona adicta a algo, es reconocer que tiene un problema. Por eso nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si su pareja apuesta todo al punto de perder su propia vivienda? Pues yo la verdad la apoyaría y pues jugaría con ella y la apoyaría en todo. No, lo mando para... ¿Se sabe para dónde? No, no, ni por el hijo de madre le doy otra oportunidad. No lo perdona. No, no, no. Me deja sin mi casa, sin nada. Qué tristeza. Vale. Bueno, en los eventos en los cuales se ven involucradas las afectaciones al patrimonio por el ejercicio de juegos de azar, en este caso particular de alguno de los cónyuges, digamos que son dos las acciones o los frentes que pueden observarse desde el punto de vista práctico. Uno es el tipo, es la relación que se tiene frente al casino y otra la relación entre los cónyuges y la manera de vigilar el patrimonio en esa relación conyugal. Frente a los casinos, lo primero que debería hacer una persona que se ve involucrada en estos eventos es indagar acerca de si ese casino en el cual se vio la afectación al patrimonio estaba autorizado para operar de manera legal. Si ese casino no estaba autorizado para operar de manera legal y no era una casa de juego autorizada por la entidad reguladora, podrá elevar las quejas respectivas y las denuncias, en este caso ante Coljuegos, para efectos de que se inicien las investigaciones e indagaciones por el ejercicio irregular de esos juegos de azar. En lo que atañe a la relación entre cónyuges, es importante tener en cuenta que si se conoce de manera previa que esta persona tiene afectaciones o inclinaciones hacia el juego y que puede estar bajo una condición especial que pueda clasificar dentro de la ludopatía, estas personas pueden acudir a ciertos mecanismos que trae la ley para la protección, en este caso, del patrimonio. Los casinos y diferentes empresas dedicadas a este tipo de entretenimiento se encuentran agrupados en diferentes asociaciones a nivel nacional, lo que permite la vigilancia y control de los servicios que ellos prestan. Mi nombre es Elizabeth Mayacano, soy la presidenta de la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, localizados en Colombia. Esta corporación nació de una unión de empresarios en busca de encontrar una voz de representación de este grupo de empresas medianas y pequeñas del país, en busca de unir ideas, experiencias y además de eso encontrar una única voz ante entidades públicas y privadas que tuvieran relación directa e indirecta con el juego localizado en Colombia. Legales, que significa que tienen un contrato de concesión con la entidad que se llama Coljuegos, que es la entidad que regula los juegos de suerte de azar en Colombia. Estos establecimientos legales, como ustedes pueden ver, estas máquinas de juego, son todas conectadas en línea y además de eso, todos los ingresos que persiguen estas máquinas, todos los premios que se les dan a los jugadores por medio de estas máquinas, están vigiladas por la entidad reguladora, que en este caso es Coljuegos. Un grupo de amigos, como una oportunidad de negocios, nos metimos sin conocer nada del tema, pero bueno, poco a poco nos fuimos metiendo, aprendiendo del tema, y lo más importante fue que cuando nosotros empezamos, era como más informal. Le fuimos dando como un toque más formal, más práctico, donde pues toda la vida del juego ha sido estigmatizado. Pero en realidad yo creo que nosotros pusimos el granito de arena haciendo las cosas tan bien que
ayudamos a mejorar la imagen. A la gente le gusta jugar. Claro, estamos en Antioquia. En Antioquia hemos sido apostadores desde los abuelos, de toda la vida. Nos han gustado las apuestas. Realmente a la gente le gusta jugar. La gente encuentra en el juego una diversión, una alternativa de diversión, como ir al cine, como ir a la disco, como ir a un buen restaurante. Entonces se volvió una alternativa de diversión. En realidad, en un 99.9% son juiciosos. De hecho, ya entrando más técnicamente a estudios, los ludópatas, el porcentaje de ludópatas en el mundo son muy pocos. La mayoría de la gente es responsable, obviamente la excepción confirma la regla. Los empleados están capacitados para identificar este tipo de situaciones. Por ejemplo, una persona que uno ve que el licor le hace daño, nosotros en realidad el licor lo damos muy poquito, como una cortesía, como una copa, algo así, pero que la persona ya quiere empezar a tomar, nosotros controlamos ese tema. Porque una persona bajo efectos del licor se desinhibe, entonces es como complicar el tema. En definitiva, si sospechamos que un familiar o usted mismo presenta comportamientos ludópatas, es bueno que haga un pare en el camino y busque ayuda. Las terapias conductuales o terapias cognitivas pueden ser útiles. Además, existen grupos de autoayuda que seguro lo sacarán de apuros. Que un casino legal, primero que todo, en sus máquinas tienen un número único de identificación. Y ese número único de identificación aparece en la página de Coljuegos en los establecimientos autorizados. Es decir, que tú puedes ingresar a la página, revisar el establecimiento autorizado, revisar el número de máquinas, y en ese número de máquinas debe estar el mismo número de máquinas que hay en el establecimiento. Porque todas estas máquinas tienen que tener un retorno al jugador establecido, y ese retorno es vigilado y además de eso reglamentado por la entidad. Entonces, en un casino ilegal no sabemos en qué momento y cómo se está manejando ese retorno. Desde Coljuegos se está promoviendo el juego responsable, campañas que llevan a fomentar el buen uso de cualquier modalidad de juego existente, tanto de juego online como de juego presencial. Estamos invitando a ser partícipes de entrar a la página de Coljuegos de Juega Bien, donde hay unas herramientas y unos tips para los jugadores y hay un acompañamiento también para esos jugadores. Que midan su tiempo, tengan su presupuesto, es muy importante tener el presupuesto claro. Hombre, me tengo 50 mil pesos presupuestados para divertirme esta semana, que no se vaya a gastar 51. Es importante tener en cuenta que estas afectaciones que se generan por pérdidas en juegos de azar no están contempladas en la legislación civil como causal de divorcio. En consecuencia, el cónyuge afectado no podría invocar este hecho como una causa para adelantar este trámite de divorcio y poner fin a la cesación de los efectos civiles del matrimonio.